Señor, abre mis labios. Alegrarán los que se acogen a ti. Aleluya. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos.
Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor, la majestad.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Aquel que me ama será por mi Padre, yo también lo amaré, y a él me daré a conocer. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que lo libre de
glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicantes, por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Dios, tú que diste a San Bernardino de Siena un amor admirable al santo nombre de Jesús, concédenos también a nosotros, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre inflamados de este mismo espíritu de amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Estaba quemando el incensario.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. En esta Santa Misa pedimos por las familias Magaña, Magaña, Izquierdo, Magaña, Magaña, Osuna, por sus necesidades. Pedimos también por Monseñor Enrique Glenny, que cumple un año más de vida sacerdotal. Y celebramos hoy a San Bernardino de Siena, religioso. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, tú que diste a San Bernardino de Siena, presbítero, un extraordinario amor al santo nombre de Jesús, concédenos también a nosotros, por su intercesión y sus méritos, vivir siempre inflamados por el espíritu de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar a Pedro y a Pablo, con la intención de apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento,
que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonía: «Dioses en figura de hombre han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Aleluya.
recordará todo cuanto yo les he dicho. Es el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Hemos escuchado la curación que los apóstoles realizan a este hombre tullido. Más bien Jesús lo hace a través de ellos. Y vemos cómo ellos advierten que aquel hombre tenía suficiente fe para ser curado. O sea, al igual que Jesús, quien para hacer los milagros que hacía, pedía la fe. Y en la gran mayoría de los milagros que nuestro Señor realizó, siempre las personas tenían fe en Él. Y eso posibilitaba el que hubiera los milagros. Vemos también cómo la población de Listra, que no eran judíos sino paganos, malinterpretan este milagro y piensan que los apóstoles son dioses, que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Y ante esto, los apóstoles Pablo y Bernabé aprovechan para anunciar al verdadero Dios, para predicar el Evangelio, para
decir que solamente existe un solo Dios y los demás pues, son dioses falsos, que este único Dios ha dado beneficios y ha ayudado a todos los pueblos, mandando la lluvia, las cosechas, dándoles comida, etcétera. Pero que era importante ya anunciar a todos los pueblos al único Dios vivo y verdadero. Y bueno, ellos, aunque no estaban de acuerdo, obviamente, con las actitudes de los habitantes de Listra, sin embargo, no reaccionan con violencia, sino aprovechan esta situación para comunicar un mensaje. Ha habido hombres a lo largo de la historia de la humanidad que se arrogan el lugar de Dios, que hacen creer a los demás que son los enviados de Dios, que engañan a mucha gente, que muchos, pues, deslumbrados por la charlatanería, la locuacidad de estos hombres, lo siguen y eso siempre termina mal. Nunca hay que tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y siempre, pues, el aplauso, el reconocimiento que se dé a un evangelizador, siempre debe este orientarlo al único Dios vivo y verdadero, y no generar un culto a la personalidad, que eso es terriblemente peligroso. En el Evangelio vemos que el cumplimiento de los mandamientos no es solamente cuestión de fe, ni cuestión religiosa, ni cuestión de conocimiento, sino es cuestión de amor. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. Y para amar a Dios, primero es importante reconocer que Él nos ama infinitamente. Eso es el primer paso, porque Él siempre tiene la iniciativa. No somos nosotros, es Él que transforma todo con su amor. Y al sentirnos amados, podremos cumplir sus mandamientos, porque sus mandamientos son siempre para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra bienaventuranza eterna. Pero para eso hay que reconocer primero el amor que Dios nos tiene, y entonces todo lo demás será mucho más fácil. Luego también dice Jesús en este discurso: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Aquí habla de esa inhabitación de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cada uno de los creyentes. Somos templos de Dios. Y para que Dios realmente vaya actuando en nuestra vida, pues es fundamental sabernos amados por Él. Y como Dios es amor, si queremos estar cerca de Él, necesitamos amar.
Jesús ayer en el Evangelio nos pedía que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, no como a nosotros se nos antoja o como pensamos que es lo mejor, sino como Él nos ha enseñado. Y para poder amar no estamos solos, también tenemos a alguien que nos guía, y que es el amor entre el Padre y el Hijo, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, que tiene muchas funciones, o más bien, que realiza muchas cosas en nuestra vida. Estamos ya preparándonos para la fiesta de Pentecostés, que va a ser en unas semanas, y por eso ya los evangelios nos empiezan a hablar de estas operaciones del Espíritu Santo en nosotros, de estos dones del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Él que nos ayude a amar, que no vivamos cerrados en nuestro egoísmo, en nuestras cosas, pensando solo en nosotros mismos, sino que podamos vivir este amor que procede de Dios. Además, el Espíritu Santo nos va ayudando a entender muchas cosas y nos recuerda mucho de lo que Jesús nos ha comunicado. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Hoy celebramos a San Bernardino de Siena, religioso franciscano, presbítero, que nace en el año 1380 en un pueblo cercano a Siena, que se llama Massa Marítima. Él, pues de joven, sufrió la epidemia de la peste en la población donde él vivía. Esto lo hizo reflexionar y siente la llamada de Dios a consagrarse a Él. Poco antes había comenzado una reforma entre los franciscanos, porque bueno, San Francisco fundó una comunidad, luego con el tiempo esa comunidad se dividió en conventuales y espirituales, y los espirituales pues se radicalizaron en la cuestión de la pobreza y después con el paso del tiempo desaparecieron. Y los conventuales siguieron adelante y a fines del siglo XIV vino una reforma en el centro de Italia, y de ahí pues, va a surgir la orden de frailes menores. Ya en el año 1517, el Papa León X dividió las dos órdenes franciscanas, la de los franciscanos conventuales y la orden de frailes menores. Y a esta comunidad de frailes menores perteneció San Bernardino de Siena, que fue un extraordinario predicador. Siguió lo que ya había comenzado San Vicente Ferrer, de las misiones populares, de ir a distintos pueblos y predicar, una predicación sencilla, entendible, para que los habitantes de los diversos pueblos pudieran acceder a la confesión, pudieran convertirse, dejaran los vicios, dejaran los odios, las rencillas y rivalidades que había entre los habitantes, y se instruyeran también en la religión. Y esto fue algo muy trascendente para la reevangelización de Italia y de muchos otros lugares en Europa.
San Bernardino de Siena fue un hombre que predicaba de una manera muy agradable, incluso hacía reír a los oyentes. Había escribanos que tomaban nota de sus predicaciones y por eso esas predicaciones han llegado a nosotros. No solamente predicaba dentro de las iglesias, sino también había incluso púlpitos en las plazas, como en un pueblo que me acuerdo que se llama Spoleto, ahí hay un púlpito de piedra en medio de la plaza del pueblo. Y así lo hacía San Bernardino de Siena. Él también fue promotor de la devoción del nombre de Jesús. Y por eso las tres primeras letras de Jesús en griego, él llevaba, las llevaba, las ponía en escudos, en las plazas, en las catedrales, en distintos lugares, en muchos de ellos todavía existen eso que promovió Fray Bernardino de Siena, y esto también lo ayudó mucho para que la gente volviera a Jesús y para que Jesús fuera el centro de su vida. Él decía que para ser buen predicador habría que estudiar bien. Y por eso impulsó los estudios entre los franciscanos, porque también había algunas corrientes que decía que no había que estudiar nada, que eso era vanidad. Y en cambio, Fray Bernardino de Siena dijo, no, es fundamental para una buena predicación un estudio auténtico y serio de la palabra de Dios. Él muere en el año 1444 y su influencia fue muy fuerte en la vida de la iglesia. Pidámosle su intercesión para que tengamos todos nosotros ese entusiasmo para comunicar a Cristo como Él lo tuvo y que seamos incansables en pues esa transmisión de la palabra de Dios, como Él lo hizo, yendo siempre de un lugar a otro, buscando la conversión auténtica de sus oyentes. Oremos, hermanos, a Cristo el Cordero que fue degollado, pero que ahora vive para interceder por nosotros. A cada petición diremos, concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los fieles que en estos días se alegran de la resurrección de Cristo, sepan también estar dispuestos a dar razón de su esperanza. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el mundo entero llegue a gozar de aquella paz que Cristo dio a los apóstoles. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren vean un día transformada su tristeza en aquella alegría que nunca nadie les podrá arrebatar. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que todos nosotros podamos celebrar un día la resurrección de Cristo con los ángeles y los santos. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Pidamos por la familia Magaña, Magaña, Izquierdo, Magaña y Magaña, Osuna, por sus necesidades. Oremos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Señor Jesucristo, dueño supremo de la vida y de la muerte, escucha la oración de tu iglesia, ya que la has alegrado con la esperanza de la resurrección futura.
concédele también los bienes que te ha pedido, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio a toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la memoria de San Bernardino de Siena, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernardino de Siena, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No hay que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Por el camino, pierdo pensando, Señor.
oremos. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Bernardino de Siena nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida para que en todas partes la profesemos de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños, luego los objetos religiosos que ustedes traen, y después a todos ustedes aquí presentes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.